Continuamos con más información en esta mañana de la radio. A través de las redes sociales ya se conoció una nueva eh, reunión, eh, porque así pretenden llamarlo. No es manifestación, no es marcha, eh, no tiene que ver con un nivel de apoyo hacia los candidatos, sino un nivel de apoyo entre los ciudadanos. De esta manera están anunciados estos encuentros que se vienen realizando, se viene el segundo para este fin de semana, y aquí en Pehuajó también va a tener eh, su, su correlato. Vamos a hablar con eh, José Perkins, que está nuevamente con nosotros. José, buen día, gracias por estar nuevamente en la radio. Buen día, buen día a todos. Eh, sí, el sábado 24, a las 5 de la tarde, eh, es, hay una convocatoria que hizo eh, Brandoni uh -huh. y este a nivel nacional, va a haber en, en, en todas las ciudades, plazas, en este, este tipo de, de expresión, pongámosle, eh, pacífica, que es este por la, por la República, por por este, por las instituciones, por por este bueno por todas estas cosas que que nos están pasando, ¿no es cierto? Eh, nosotros vamos a estar, nos vamos a juntar en, en el, de manera espontánea, en el, en el, en el parque, uh -huh. los jóvenes que, tienen, que tengan ganas de caminar, a las 5 de la tarde. Y a las cinco y media de la tarde vamos a pasar, vamos a caminar hasta la estación de ferrocarril, ahí nos vamos a juntar con las personas que tengan menos tiempo, o pero que quieran participar. Uh -huh. Y en la estación de ferrocarril vamos a, 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 a agarrar una bandera que la vamos a acompañar hasta la plaza. Y en la plaza también habrá gente que se suma en la plaza, este, eh, más o menos como, como den los tiempos. Pero la idea es hacer algo eh, amigable, pacífico, y que nos, que nos juntemos y nos veamos los, las personas que queremos un... Un, este un país mejor Bien. Bueno, eh, la primera manifestación tuvo lugar eh, en un sitio justamente que es simbólico para los pehuajenses y para sus luchas, que es eh, el acceso al aeródromo. Allí se reunieron durante mucho tiempo luchando por la 125, allí hubo algunas otras manifestaciones y en este caso fue este primer encuentro de aquellos que quieren luchar por una república y por el cuidado de las instituciones. Contanos eh, cómo fue esa, ese primer encuentro. Eh... Bueno, mirá, este encuentro fue eh, muy lindo porque vino gente de distintas localidades vecinas, eh, nos juntamos 350 personas de algo que pensamos que iba a ser familiar y que íbamos a ser 50, 60, uh -huh. eh, hubo gente que, que quiso participar y por eso la ampliamos y, y desplegamos una bandera, cantamos el himno. Eh, este, y bueno, duró. Este, no, nos juntamos a la, a la tardecita, nos corrió el sol, y. Y bueno, fue muy, muy lindo porque. Este. Eh, las repercusiones al día siguiente fueron. Fueron lindas, por lo menos para mi persona, en cada lugar que me encontré, gente que se disculpó de no poder ir porque porque se sentía presionado, pero que apoyaba. Eh, gente que, que me dijo a mí, yo fui, pero tuve que ir solo porque, porque bueno, trabajo, el trabajo de, de, de mi familia no me lo permitió. Y, 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 bueno, mucha gente que no quiso acercarse, pero no pudo ir por varios motivos. Por uh -huh. tiempo, el horario de trabajo y uh -huh. por presiones. Mucha uh -huh. gente que no quiso que apareciera en la foto, ¿no? Bueno, esto es algo que se viene repitiendo desde la campaña, ¿no? Hay algunos candidatos que hablaban de aquellos lugares a los que asistían, pero la primera recomendación o el primer pedido de la gente es fotos no. Sí. Acá pasó igual. Sí, sí, acá fue más testimonial, porque me dijo, mira, yo trabajo en, en tal lado y no puedo. Yo tengo un negocio con... Con vista al público y no quiero tener acá acá fue eh, uh -huh. muy clarito la expresión de, de, de temor a, a represalia. Bien. Bueno, y en este caso, ya en el centro, en la planta urbana, como para que la gente tenga más eh, facilidad a la hora de acercarse, la idea es volver a reunirse una vez más con este mensaje, simplemente un, un cuidado de la República. ¿En estos días que pasaron eh, hubo algo más que haya ocurrido y que los convenza aún más eh, de, de esta necesidad de defender a la República? Mira... Eh... Yo te digo, hay hay una cuestión que me pasó a mí uh -huh. y que el culo que le pasa a mucha gente, ¿no? El exceso de información eh, muchas veces nos, nos anestesia y no nos deja darnos cuenta. Para que te para ver si lo puedo explicar en, en palabras, pero nosotros en un en un periodo de tres o cinco minutos que dura informativo tenemos noticias de que eh, el dólar que oh. que, este, que la inflación que los gremios que las calles que que este que tiraron una bomba en no sé qué parte del mundo que se está encendiendo el en Amazonas que nació un osito panda en el circo de de Japón claro. y que Nicole Neumann tiene cinco perros entonces oh. eh, me parece que no no, no no nos damos el tiempo de hacer la lectura entre líneas tenemos este una, una cantidad de información mala que no nos que no nos permite darnos cuenta que la república está en riesgo de que están convalidando a los ladrones al poder por pensar en que en que tu heladera y un limón y un y más nada, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay gente que, que no le está pasando bien y que vota con la panza y que por eso este, está hipotecando su, su futuro porque le está dando la... Está avalando el poder de la corrupción. Entonces, la invitación en este caso es a todas las personas que que tienen la capacidad de darse cuenta, a que demuestren, a que convoquen, a que hagan un acto de patriada para mostrarle a esas personas que todos podemos tener un país mejor, que nos merecemos un país mejor, que lo podemos hacer, que tenemos vecinos que lo están logrando y nosotros vamos por ahí. Tenemos un montón de tiempo invertido en pagar la fiesta que ya pasó y bueno, es el momento ahora de salir a expresarlo bien bueno eh, por supuesto es una convocatoria abierta absolutamente abierta y a las familias un poco lo que lo que apuntabas en la primera convocatoria sí claro claro acá me gustaría hacer una una, una salvedad no es cierto una hay un término que se escucha muchísimo que se llama hablan de la grieta la grieta ah. la grieta y yo quiero decirle a a todas las personas que usan ese término que no se trata de una grieta, porque ahí, nos, ahí adentro nos meten a todos nosotros y nos tapan en la grieta. Acá no hay una grieta, acá hay una avenida ancha. Acá hay una avenida ancha que está llena de personas que trabajan por este país, que luchan por este país, que dan trabajo, que trabajan para otros, pero que tienen intención de integrarse al mundo, tienen intención de exportar, tienen intención de, de crear economía genuina. Y bueno, el mensaje es a todos los que vamos por esa avenida que sepan que somos muchos, que tenemos un rumbo, que nosotros visualizamos un país mejor y que vamos para allá. Mira, cuando cuando vos tenés que llevar una carga, cuando vos tenés que ir a algún lugar, cuando vos antes de salir pensás tu camino. Y y averiguás y preguntás y bueno, lo que sí estoy seguro que cuando tenés que hacer un trámite de esos, no elegís el camino el peor camino, elegís el camino que tenga buena 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 estructura para no encajarte, ¿no es cierto? Y lo que nunca pensás es en desandar. Cuando vos tenés que ir a un lugar, tenés que poner el objetivo, visualizar a dónde querés ir, pensar quién querés ser y ir para allá. Hacerse cargo de nuestro propio destino. Nosotros tenemos que salir a, a, a convencer a las personas que podemos ser mejores. Tenemos que tomar la, la, la iniciativa y mostrar: Yo soy un ciudadano común. Yo nunca me había involucrado en estos temas hasta que sentí esto: que, que estamos a tiempo y que vamos a tener el, el mejor país para nosotros y para nuestros hijos. José, te agradecemos muchísimo por eh, la información, por contarnos eh, un poco esto, por participar también a nuestra audiencia de, de este tipo de manifestaciones y quedamos a disposición para lo que necesites. Sí. Bueno, te agradezco mucho y te, y te recuerdo para los que quieran juntarse, jóvenes, familias, si quieran, si el sábado está lindo, para no para no entorpecer la ciudad, que lo hagamos de manera ordenada, pacífica en el, en el parque. A las 5 de la tarde vamos a, a caminar por, por la Bardena hasta la estación del ferrocarril. Uh -huh. Ahí vamos a agarrar la bandera argentina y la vamos a llevar hasta la plaza. Que se animen, que es hoy y que lo podemos hacer. Vamos a construir un buen país para nuestros hijos y para toda nuestra descendencia. Bien, muchísimas gracias. De nada, Andrea. José Perkins, segunda convocatoria para aquellos que quieren defender el país, la república, las instituciones. Esto será este sábado a partir de las 17 horas en el Parque General San Martín. Eh, allí se van a reunir, van a charlar, como ya se hizo en otra oportunidad, eh, y van a, a tratar de, como decía, convencer de que es necesario seguir por el camino que se comenzó a transitar para lograr un país mejor.